Esta es ya la sesión 237, así que cada vez que lo voy diciendo, pues, pero para que veamos la tradición que tiene. Hoy tenemos la suerte de contar con un investigador pues, que recientemente ha aparecido en los periódicos, entonces es con un tema digamos, muy importante, un investigador joven, que además para mí es un orgullo porque fue alumno mío, por lo cual siempre es una cosa. En ese momento es, bueno, ya presentará nada, es profesor titular de Ingeniería Química y está en el INA y en Recibe. Le va a presentar Jesús Santa María. Jesús Santa María creo que todos le conocéis, ya estuvo aquí no sé, hace 2 o 3 años, hace 6 años. Y Jesús Santa María pues es catedrático en Ingeniería Química y es su director del Instituto de Nanociencia de INA. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias, Rafa. Bienvenidos a todos en la sesión 227. Y me corresponde el placer de presentar a Manuel Arrobo, compañero y sin embargo amigo, ¿no? Como se suele decir en este caso. Manuel hizo la tesis aquí, es un doctor de la casa de Ingeniería Química. Hizo la tesis en membranas zeolíticas para separaciones. ¿Qué hace ahora en nanomedicina? Pues demuestra que los ingenieros químicos llegamos a todas partes, pero también demuestra que los conceptos básicos ya estaban ahí. La síntesis de materiales, el control de la materia, el control de interfaces, el concepto de gradiente, bueno, vale. Acabó la tesis y se dejó seducir por la industria, se fue a Zufrisa, donde un año llegó a lo máximo que podía llegar, que era jefe de laboratorio de calidad, y dijo, Dios mío, voy a pasar aquí toda la vida haciendo esto, no puede ser. Así que se fue inmediatamente de postdoc a Estados Unidos, a la Universidad de Boulder en Colorado. Volvió, afortunadamente lo pudo recuperar como Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, contratado doctor, profesor titular. Entre medias, una estancia en el MIT, una estancia en la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología, y hoy en día, pues uno de los investigadores más potentes que tenemos en el Instituto de Nanociencia, y yo encantado de tenerlo en el grupo, ¿no? En nuestro grupo, como y me permitís la nota más personal, pues Manuel es la persona que tira del grupo, que ha establecido un montón de colaboraciones en parte de la medicina, que es responsable de una gran parte de los desarrollos que tenemos en este área. 66 artículos, 7 patentes, 2 de ellas en explotación, y de los 66 artículos, pues no solo es el número, que está muy bien, sino además la calidad, ¿no? Small, Nature Communications, Advanced Nature Nanotechnology, Advanced Materials, Small, en fin. Es un placer tener a Manuel, y verás cómo os parecerá muy interesante la conversación. Muchísimas gracias por la introducción, Jesús y Rafa. Hoy os voy a contar qué pueden aportar los materiales nanoestructurados a la medicina. Mi charla os va a dar una visión general de aplicaciones que desarrollamos en nuestro grupo y al final voy a dedicar unas cuantas diapositivas a contaros el proyecto que nos han dado para desarrollar en los próximos 5 años. Lo primero, una breve introducción, ¿qué es la nanomedicina? ¿Qué es la nanoescala en primer lugar? Pues la escala, un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Sería como comparar el tamaño de una canica y el tamaño de la Tierra. La nanoescala no la podemos ver, nuestros ojos no pueden resolver una escala tan pequeña. Sin embargo, el punto importante para las aplicaciones médicas es que la interacción de los nanomateriales a esta escala y las células es directa, porque estamos en el mismo orden de magnitud que los orgánulos de cualquier célula. Entonces podemos transportar, podemos interactuar con cualquier célula muy fácilmente. Eso nos da unas grandes ventajas para las aplicaciones que veremos posteriormente. Una cosa que me gusta decir siempre en las charlas que doy es que los nanomateriales no son algo nuevo, no es algo extraño que hacemos en el laboratorio que antes no existía, sino que siempre han existido. Han existido nanopartículas naturales, de origen natural, y por ejemplo, en el aire que estamos respirando ahora mismo en esta habitación puede haber hasta 30 millones de nanopartículas. Las de origen natural. Cada vez que hay una combustión, cada vez que hay tormentas de arena, pues estamos inhalando millones de esas nanopartículas. Aquí, por ejemplo, una muestra de las partículas que se pueden ver en una combustión cualquiera. Ahora bien, no es lo mismo las nanopartículas de origen natural, creo que no se puede ver claramente, pero las de arriba son de origen natural y las de abajo son hechas por el hombre, ¿no? Antropogénicas. Desde el punto de vista de la toxicología, las de origen natural son bien conocidas, los efectos tóxicos o no tóxicos de distintos nanomateriales. Lo que no es tan bien conocido es los efectos tóxicos a largo plazo de nuevos materiales que no existen y que desarrollamos en el laboratorio, que no existen en la naturaleza.
Como nota curiosa que también parece muy interesante, no sé si recordarán este hombre que se fue encontrado en el Tirol congelado en el año 2001, pues hicieron estudios de todo su organismo y descubrieron que en los tejidos del pulmón tenía una matriz carbonosa en la cual habían embebidas un montón de nanopartículas de óxido de titanio. O sea, para que ya nos hagamos una idea, que hace 5.300 años ya teníamos nanopartículas en la atmósfera. Siempre han existido de origen natural. El primer claro ejemplo de las nanopartículas ha sido la aplicación que los artesanos hacían en las hermosas vidrieras que podemos ver en cualquier catedral gótica, que son todo coloides de distintos metales, en las cuales se aprovechan las propiedades plasmónicas de los nanomateriales metálicos para producir estos efectos ópticos tan interesantes. Que en aquellos días no se sabía cómo preparar esos nanomateriales, estos coloides son nanopartículas, lo que no se sabía era explicar el fenómeno óptico que permite estos colores tan, tan bonitos, ¿no? Hoy en día, ya desde principios del siglo XX, ya las teorías de Mie y muchos otros fueron capaces de explicar por qué se producen estos efectos de plasmones superficiales localizados. Otros ejemplos históricos que me parecen interesantes es, por ejemplo, en las luchas de los moriscos contra los cristianos, pues veían que las espadas de los moriscos eran más duraderas y hoy en día se ha hecho análisis a las espadas y se ha demostrado que hay unas especies de precursores de nanotubos de carbono dentro del acero que se formaban durante el moldeado y la fundición del acero y que le conferían esas propiedades de refuerzo mecánico que todo el mundo trataba de aprovechar con nanotubos de carbono, con grafeno, etc. Esta copa es muy curiosa, que lo habéis visto en todas las charlas de nanomedicina, es la copa de Licurgo, que está en el Museo Británico, que según cómo le incide la luz, produce un color u otro. Si viene desde el exterior se ve verde, si se ilumina desde dentro hacia afuera, es decir, desde arriba, produce un color rojo. Pues otro efecto plasmónico de los nanomateriales que están incluidos dentro de las copas, ¿no? de esta cerámica. Entonces, estas propiedades ópticas son características de la nanoescala, es decir, el mismo material, el oro, a una escala macro, no tiene esos colores. Entonces, igual que esa propiedad óptica visual que podéis ver todos, hay muchas otras propiedades que los materiales presentan cuando reducimos la escala. Entonces, esas propiedades que son únicas de la nanoescala, las aprovechamos para aplicaciones médicas. Aquí pueden ver lo que acabamos de decir, la escala nano, que puede interactuar con infinidad de biomoléculas, por ejemplo, un anticuerpo, un virus, o una glucosa, agua, un virus, bacterias, la célula ya tendría mil veces más tamaño, o una célula grande, depende del tamaño del tipo celular, pero vemos que la interacción puede ser directa de un nanomaterial, que sería cualquier partícula de un tamaño inferior a 100 nanómetros, con estructuras biológicas. Su interacción va a ser directa, entonces vamos a tratar de utilizar esa interacción directa. Las nanoestructuras se clasifican en una clasificación general en virtud de las dimensiones, de los 0D, 0 dimensiones puede ser un nanomaterial, una nanopartícula, una dimensión puede ser un nanotubo, o dos dimensiones pues una lámina monoatómica de átomos de carbono, como puede ser el caso del grafeno que está tan de moda. Entonces, esto es lo importante de la diapositiva, es que la elevada relación superficie-volumen de los nanomateriales le confiere unas propiedades características, es decir, en un material macroscópico, el número de átomos de la superficie es despreciable respecto del número de átomos totales, sin embargo, en una nanopartícula, el número de átomos de la superficie juega un papel. Y si tienes propiedades que solo se deben a la superficie del material, esas propiedades solo se van a ver cuando tienes un nanomaterial, porque tienes suficiente número de átomos en la superficie comparado con el número total de átomos. Entonces, esas propiedades pueden ser propiedades ópticas, como las plasmónicas, propiedades mecánicas, materiales más duros, propiedades magnéticas exclusivas de la nanoescala, como el superparamagnetismo, confinamiento cuántico en catálisis, que es el campo más de ingeniería química, pues propiedades específicas de catálisis y de absorción por esa nanoescala. Entonces, como resumen, los nanomateriales, por tener esa nanoescala, tienen unas propiedades características y únicas de esa nanoescala, y esas propiedades son debidas a la superficie, y la interacción es directa con cualquier biomolécula o célula. En cifras, pues hay una gran demanda. Se estima que entre el 2015 y el 2020 la nanotecnología podrá alcanzar pues, estos valores de trillones de dólares y que se va a emplear hasta 1 millón de personas en lo que es la nanotecnología, en todo lo que abarca no solo nanomedicina, sino todos los sectores. Aquí está diapositiva de un artículo del 2006 en el cual mostraban distintos productos y hacían el conteo de los productos que incluyen nanomateriales en su formulación. Y en el 2006 se contabilizaban 300. En el 2011, que es la última fecha del último conteo de un organismo que se encarga de hacer el estudio de los productos que están implementados ya en el mercado basados en nano, esa cifra ya llegaba a 1.300 productos. Entonces vemos que el crecimiento es elevado de estos materiales. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues las principales son estas, a mi entender, la protección de nano en general, de los nanomateriales, esas propiedades que hemos visto,
protección del medio ambiente, fuentes de energía alternativas, nuevos materiales, microelectrónica y computación, y el campo que nos interesa a nosotros, biología y medicina. Todos estos campos puedes encontrar aplicaciones de nanomateriales que tratan de dar una respuesta o mejorar las tecnologías que ya existen en la escala macro, en la escala macroscópica que podemos ver. En nanomedicina o bionanomedicina, los sectores o medicina en general, incluyendo cosmética y alimentación, que no son los mismos sectores, pero para que vean cuáles son los sectores de mayor consumo en materia y que más es cosmética, el siguiente sería salud. El de alimentación también es bastante importante, pero el siguiente es salud. Y en salud ya se puede encontrar infinidad de productos hoy en día en el mercado que están basados en nanoformulaciones para distintas aplicaciones que iremos viendo a lo largo de la charla. En cáncer, por ejemplo, doxorubicina liposomal. La doxorubicina es un claro ejemplo de un fármaco que era muy hidrófobo, tenía muchísimos efectos secundarios y el aprovechamiento por parte del paciente era muy bajo.